fascinados porque hoy nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Ay, ellas muy bien portadas, están así como muy tranquilas y todo. Los nervios, ¿verdad? Son los nervios. Vamos a ver si sale así con más entusiasmo, porque ustedes vienen representando a la 29 y tiene que sonar bonito. Entonces, ellas vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Ah, todavía. Es que es muy temprano, ¿verdad? Las levantaron temprano por eso. Bueno, pues ellos nos vienen a platicar de algo bien interesante. Ya saben que aquí en DGSTV pues tenemos solamente ganadores y ganadoras en este caso, ¿verdad? Y bueno, ahora ven solamente niñas porque ellas pertenecen a una selección femenil de un deporte que en nuestro país, ¿ustedes consideran que es como que está floreciendo apenas el deporte, como que sí se practica? Bueno, ya nos van a decir ellas qué es lo que opinan, pero mientras tanto vamos a presentarlas, ¿verdad? Vamos a comenzar de este lado, por favor, si nos dices tu nombre. Mi nombre es Megan. Mi nombre es Raquel. De este lado tenemos. Mi nombre es Yasmín. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Fernanda. Perfecto. Y bueno, pues ellas, a ver, de este lado, ¿Yasmín? Sí. Yasmín, cuéntanos, ¿ustedes de qué selección nos acompañan el día de hoy? Al micro, por favor. ¿De la selección de qué? ¿De qué deporte? De voleibol. Ah, de la selección de voleibol. Dice, pues de la selección que nos seleccionaron, ¿no? Pero fíjense, ellas no son nuevas en el deporte. Ahorita antes de entrar a cuadro, nos estaban contando que algunas de ellas ya tienen mucha experiencia. ¿Quién me decían? Por allá, Alexa, ¿verdad? Tú me decías que tú ya habías comenzado con este deporte. ¿Desde qué edad? Bueno, yo empecé desde los 8 años. Ah, ok. ¿Cómo fue ese descubrimiento del voleibol? Bueno, pues es que en un parque de mi casa había un profesor donde entrenaba muchas niñas. Entonces, pues me llamó la atención, pues estar con las niñas y jugarlo. Ah, ok. ¿Y cuál fue la primera impresión de tus papás? Porque a veces los papás nos dicen, híjole, pero pues es que te tengo que llevar y es mucho de entrenamiento y ya no vas a poder jugar con tus amigos. ¿Cuál fue la reacción de tus papás? Bueno, pues mi mamá al principio decía que no, pero pues mi abuelita me empezó a llevar y pues a mi mamá le empezó a gustar verme jugar, entonces pues me apoyaron en ese sentido. Además, no solo verte jugar, verte ganar, ¿verdad? Que es muy padre. ¿Quién más? De este lado, recuérdame tu nombre. Megan. Megan. Megan, tú también tienes una historia con el voleibol. Ah, sí, así es. Yo desde los 8 años también, pero a mi papá le encantaba jugar voleibol, entonces mi madrina empezó a llevar a sus hijas y me animé a ir, no sé, me gustó y ya empecé a jugar y todo eso y pues aún así sigo. Ah, bien. Entonces lo tuyo ya es tradición familiar. Ajá. A papá también le gusta jugar voleibol. Uh-huh. ¿Y tú qué sentías cuando veías a papá jugar? Nunca lo había visto hasta que tuvimos un partido entre nosotros dos. Yo no sabía que mi papá jugaba hasta que me metieron a entrenar. Me enteré. Te va a pedir que me pongas un poquito más cerca del micro. Eso. Entonces, cuando papá y tú jugaron, ¿cuál fue el sentimiento? Imagínense jugar contra papá, ¿no? Ah, pues muchos nervios porque sí juega bien y eso que ya está grande. Ah, ya está viejito, pero todavía le hace, ¿verdad? Sí. Bien, ¿quién más me decía que ya había practicado el voleibol anteriormente? Yasmín. Yasmín, ¿tú desde qué edad? Ah, comencé a los 9. Ah, ok. Fíjense, me encanta porque tienen 14, 15 años, ¿no? Y entonces así ven a los 9 hace ¿no? Hace siglos, 2 milenios atrás. A ver, Yasmín, entonces, ¿cómo fue que surgió tu interés? Bueno, mi interés comenzó porque mi hermana también lo practica. Entonces la comenzaron a llevar y a mí me llamó la atención, igual lo comencé a jugar. Ah, ok. ¿Te acuerdas tu primera clase o tu primer partido de voleibol? Pues digamos que al principio solo lo hacía por estar entrenando, o sea, no pertenecía al equipo ni nada, pero solo lo hacía porque las veía y me llamaba la atención. Ah, ok. ¿Cuál fue, o menciónanos, cuál es la primera situación que debemos de aprender para practicar el voleibol? ¿Qué es lo primero que debemos aprender? Pues se supone que tienes que tener como entusiasmo por hacerlo y pues que en verdad lo hagas porque quieres, no por interés o alguna razón. Ah, ok. Debe de haber gusto por el deporte. Muy bien. Bueno, pues ellas pertenecen, les decía, a la selección de voleibol de la técnica 29.
Y platíquenme cómo son los entrenamientos. A ver, de aquel lado, por favor, si le pasamos el micrófono. Ay, no veo tu nombre. María Fernanda. Sí. ¿Prefieres María o Fernanda? Fernanda. Muy bien. Fernanda, platícanos, ¿cómo es un entrenamiento en la técnica 29 de voleibol? Pues está un poco pesado, pero a mí me gusta mucho. Y pues sí, aprendes como con poco tiempo. ¿Pero qué sería? ¿Qué hacen en un entrenamiento? Pues primero hacemos calentamiento de brazo. Después de eso hacemos defensa y ataque. Después nos pasan a red a rematar, practicamos los saques y después hacemos un partido. No, bueno, a mí me encantó porque Fernanda nos dijo como 8 tecnicismos que no tengo idea de qué sean, ¿ven? Pero nos va a ayudar de este lado. Ay, Raquel. Raquel, a ver, venos mencionando lo que nos estaba diciendo Fernanda. Dice que primero hacen calentamiento de brazo. ¿Cómo se hace? Yo me imagino algo así como de... No, con el balón tomamos otra... nos ayuda una chica, o sea, una compañera. Okay. Y nos aventamos el balón, no sé, alzas el brazo y se lo avientas a cierta distancia, golpe bajo, voleo, remates, cosas así. Ah, ok, como también pasos, digamos, de voleibol. Ajá, con ayuda del balón. Ah, muy bien. Después nos decía que los pasan a hacer saques, ¿es lo siguiente? Sí. Ajá, sí. ¿Qué es un saque? Es cuando te toca, ¿cómo diré? Bueno, el balón. Tienes el balón en la mano y luego, sí, ¿qué le haces al balón? Le tienes que pegar para pasarlo a la otra cancha y que comience ahora sí el juego. Ah, ok, digamos que es como inicia el juego. Sí. ¿Cuál es la dificultad de los saques? ¿Qué sería lo más importante de aprender para realizar un buen saque? La fuerza y seguir bien los pasos, o sea, primero lanzas el balón y le pegas. Ah, ok, o sea, hay que saber lanzarlo, sí, y hay que saber golpearlo con, sí, fuerza. Y yo me imagino también la dirección. Sí, dirección. Porque lo golpeas con fuerza, pero si se va hasta la otra escuela, pues ya, como que ahí ya no hay puntos, ¿verdad? Muy bien, después de eso, ¿con qué continuábamos? También por ahí, ¿qué nos decías, Fernanda? Además de a la defensa y el ataque, ¿cómo es esto? ¿Cómo practica la defensa y el ataque? Es con dos chicas o compañeras, entonces una hace golpe bajo, se la acomoda para que la otra te pueda rematar y tú se la recibas y siga el juego y te acostumbres. Ah, okay. Fíjense, mencionó Raquel unas palabras como que a lo mejor nosotros en nuestra sociedad entendemos de otra manera. Decías un golpe bajo. Ah. Eso como que en otros deportes se va a oír medio raro, ¿no? Bueno, o fildeo. Ah, ok. ¿Y qué es un fildeo? Los brazos extendidos y... A ver, sin el micro, a ver si nos ayuda tu compañera y tú nos... ¿Exacto? Así. Ah, muy bien. Quiere decir que tus brazos van de abajo hacia arriba. Sí. Ah, muy bien. Sí, porque yo desconocimiento, o sea, y yo creo que también el público pues sí dirá, no, pues se oye bien padre, pero pues quién sabe, ¿no? ¿A qué se referirán? Pero ya hoy nos dan una clase rápida de voleibol. Pero ellas, pues no crean que, les digo, se acaban de integrar a este espacio. Ellas son unas ganadoras. Platíquenos de este lado, por favor. Ya que tiene el micrófono Alexa, platícanos, Alexa, ¿qué fue en lo que ustedes concursaron? ¿Cuál fue la emoción? ¿La emoción? Bueno, pues en primera, cuando llegas y ves al equipo contrario, pues sientes como tensión, no sabes cómo juega y así. Y pues cuando estás en el partido, sientes como, ¿cómo decirlo? Muchos nervios de si vas a ganar o no, si vas a hacer las cosas bien, pero pues al final te terminas divirtiendo. Es un juego y pues disfrutas el deporte. A mí me encanta porque las chicas mencionan mucho esto, ¿no? Hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, más allá de ganar, de concursar, es un deporte y hay que sentir la emoción, ¿no? Bueno, ellas participaron en la Olimpiada Distrital y fueron ganadoras. ¿Se fueron hasta qué estado? A Guadalajara, Jalisco. Sí, ok. A ver, de este lado platícame, Raquel. ¿Qué sentiste en ese momento en que ganan y les dicen, ustedes se van a ir a Guadalajara? Pues sentí mucha emoción porque era algo nuevo y nunca, o sea, yo en ese momento era cuando yo iba comenzando en voleibol,
Entonces sí, eran muchos nervios y mucha tensión, o sea, saber que ibas a representar a toda la escuela. Bueno, no solo la escuela, el distrito, sí, es mucha tensión. Ok, sí, fíjate, Raquel, es decir, pasaron de representar a su escuela a representar a ahora la Ciudad de México y se fueron a Guadalajara. ¿Y qué tal? A ver si le pasamos tu exacto. Platícanos qué tal es llegar a Guadalajara y ver, como nos decían de este lado, a los demás equipos y saber que son los mejores del país. No, pues sí es un nervio porque pues luego hay con nivel más alto que tú y te meten miedo, ¿no? Pero pues al final de cuentas vas a disfrutar y a conocer otro estado con lo que más te gusta, el deporte, ¿no? Ah, es claro. ¿Cuántas chicas son en el equipo, Alexa? Bueno, son dos categorías. Bueno, somos muchas, somos como 24. Ok, ¿qué categorías son? ¿Es por edad, es por antigüedad, cómo es? No, por edad. Ah, ok, o sea que ustedes vienen de dos categorías diferentes. Ok, fíjense, ellas vienen de tercer grado y de segundo grado. Por lo tanto, es de 14 años y de 15 años, ¿o no? Sí. O yo supongo. sí. A ver, yo de aquel lado tenemos a Fernanda, tú eres de la categoría de 15 años. Sí. En esta categoría, ¿a ustedes cómo les fue? Pues bien. ¿Fue una buena experiencia? Sí. ¿Qué es qué es lo que más te gustó? Pues yo también apenas estoy comenzando en esto, pero pues ya sé jugar bien. Bueno, así me considero yo. Y lo que más me ha gustado es poder ganar los partidos. Se siente bien cuando haces algo que te gusta y logras tener el resultado que quieres. En la categoría de 15 años, ¿aproximadamente cuántas chicas hay? Como 12, 13. Ok. Entonces es como la mitad y la mitad por categoría. Bien. De la categoría de las pequeñas, eso es. A ustedes, ¿qué tal? Ustedes son más chicas, digamos, aunque es un año. Y tú no acabas de comenzar, no. Entonces, ¿cuál es la emoción? ¿Cómo se siente? Bueno, pues en primera es tener confianza en tu equipo y pues pienso que si haces lo que te gusta, pues sientes mucha adrenalina, ¿no? Y ya estando en una cancha, pues lo único que piensas es cómo motivar a tu equipo para que tengan un buen resultado y puedan ganar. Y hablando de la motivación, en este deporte, el voleibol, supongo que hay reglas muy específicas. ¿Podrían mencionarnos algunas de estas reglas, algo de lo que para ustedes les hizo ganar esta etapa distrital? Bueno, pues algunas reglas serían que si mantienes mucho el balón en tus manos, pues te la toman como mala. Y pues nosotros no tenemos ese problema, nosotros ya practicamos muy bien esos movimientos. Ah, ok, hay que llevar una estrategia ya definida. Uh-huh. Muy bien, de este lado platíquenos qué otras cuestiones importantes hay que saber. Ah, pues también cuando al inicio del juego, en el saque, tienes que asegurar que tus pies no estén pisando la línea, porque si no también te marcan como falta. Ah, ok, la línea que está dibujada en el piso. Ajá, en la cancha. Ok, ¿alguna otra que quieran mencionar importante para los que están iniciando en este deporte? Bueno, cuando estás cerca de la red no la tienes que tocar porque si no también se cuenta como falta. Ah, ok. O sea, hay bastantes faltas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de dónde te paras, de hacia dónde vas a lanzar el balón, etcétera, etcétera. Sí, también cuando es en el acomodo siempre tienes que haber una rotación cada punto. Entonces, si te pierdes de tu lugar que ibas al inicio, te marcan falta. Ah, ok. O sea, también hay que pensar hacia dónde nos vamos a mover. Sí. Muy bien. Y fíjense, yo les he de confesar que yo para los deportes, la verdad, no, ¿eh? Y una de las cosas que más me asusta es que me golpeen con el balón. A ustedes, yo supongo que esto no les asusta, pero ¿alguna vez les ha pasado así que de plano haya habido un golpe fuerte? Bueno, yo al principio, cuando iba comenzando, realmente yo me motivé por mi hermana, que también está en el equipo de boli, solamente que no vino. Entonces yo veía que ella ya tenía confianza y tuve que ir, fue por tiempo, o sea, al principio sí me daba mucho miedo y me quitaba, pero con el tiempo ya dices, voy y vas, y le pegas y todo. Ah, o sea, que hay que perderle el miedo al balón. Sí.
Okay. De este lado, ¿qué dicen? ¿Alguna vez sí los golpeó el balón y dijeron, oh, por Dios? Pues sí hay golpes duros. Sí, le han pasado a todos. A mí me han dado en la cabeza, en el pecho. Y pues tú dices, no, pues sí duele, pero pues si te gusta hacer ese deporte tienes que acostumbrarte, porque todos los deportes van a tener golpes. En todos hay caídas y tú tienes que acostumbrarte si es que te gusta. Ah, okay. Es la cuestión de la adrenalina, ¿no? A veces sienten el golpe y hasta después así, ¿cuándo me pegaron? Ah, sí, ya me acordé. Okay, chicas. Y entonces nos estaban comentando cómo se fueron, cómo fue ese trayecto hacia Guadalajara, hacia conocer nuevas tierras y nuevas personas. Más o menos díganme las impresiones, ¿qué fue lo que vivieron en ese viaje? Creo que uno de lo más impresionante fue conocer diferente gente, que estábamos en un hotel y que estaban muchas personas representando cada quien a su estado. Era como, wow, o sea, no puedo creer que estoy aquí. Eso fue a mí, al menos a mí, lo que más me impresionó. Okay, como la experiencia de estar entre los ganadores. Sí. Bien, de este lado. Bueno, pues también estar con tus compañeras y pues una semana en un hotel con ellas. Tienes que aprender a convivir en los cuartos, las horas y a compartir pues también tus cosas. Y pues hace que se unan más el equipo. Ah, okay. Fíjense, nos estaba diciendo, una semana en un hotel con casi 30 chicas. Entonces sí era así como una experiencia entre pijamada y viaje de verano y una cosa así, ¿no? Pero fíjate que tú recuerdas más esta idea de la convivencia, ¿no? A veces es como el sueño ideal, ay, nos vamos a ir solas a viajar, ¿no? Pero significa que hay que aprender a compartir, decías, por ejemplo, ¿no? Entre ustedes entonces ya se conocen bien, ya han vivido muchas cosas. ¿Y qué es lo que les gustaría a futuro? Bueno, pues si seguimos yendo a torneos, pues queremos ganarlos, queremos entrenar más para pues dar la cara y para que sepan que somos un buen equipo, para que nos reconozcan por nuestro esfuerzo. Okay. Fíjense, me gustaría las chicas de tercero, porque las chicas de tercero ahorita tienen muchas cosas en la cabeza, supongo que los 15 años, supongo que el examen de Comipems y esta experiencia que acaban de pasar a través de la técnica 29, y de pronto pensar en el futuro es pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿a ustedes les gustaría seguir practicando este deporte? ¿Qué es lo que piensan a futuro en cuanto al voleibol? Pues en el voleibol, pues más que nada, es si ya lo llevas practicando años, te gusta, y si algo te gusta, lo vas a seguir practicando durante tiempo. Así, luego no lo practicas porque no tienes tiempo, pero hay veces que puedes jugar un partido mínimo, 5 minutos te tomas para entrar un set o algo así, o divertirte un rato, tomarte tu tiempo, y pues a futuro sí piensas ahorita y más el examen de Comipems y todo eso, pero el voleibol siempre va a estar ahí, aunque luego lo dejes, lo abandones. Lo que bien te aprende, no, lo vas a olvidar. Perfecto. Es decir, a lo mejor lo dejamos un rato, pero siempre va a estar en nuestro corazón. Mm-hmm. Ok, bueno. ¿De aquel lado? ¿Cuál era la pregunta? ahora ¿qué piensas para el futuro en cuanto al voleibol frente a todo esto que se te presenta? Pues sí hay demasiadas cosas en la cabeza, sí hay muchas cosas que debes hacer, pero totalmente el voleibol forma parte de tu vida, y pues yo quiero aprender más porque no llevo mucho tiempo, solo llevo como medio año practicando, y yo sí quiero aprender a jugar como juegan mis compañeras, quiero aprender a sacar fuerte, a tener más fuerza en los brazos, y pues quiero ser una gran jugadora. Fíjense, les digo cómo entre los adultos y entre los niños la situación de los tiempos no es la misma, ¿verdad? Dice, llevo poquito en el voleibol, medio año, no, bueno. Yo no he durado eso ni en mis clases de aerobics, ¿verdad? Bien, pues también en las escuelas secundarias técnicas, desde donde nos ven, tienen opiniones. Y vamos a escuchar a Adrianela a ver qué nos dicen en el chat. Así es, Alma, efectivamente ya se encuentran, las escuelas secundarias técnicas conectadas a través del chat. Tenemos a la 105, a la 113, por supuesto a la 29 y a la 58.
Y la 113 les manda felicitaciones y muchos saludos, y también dicen que un saludo especial por ese triunfo y que vengan más. Ese entusiasmo es contagioso y sobre todo supera cualquier obstáculo que se les presente. Esos son por lo pronto, los comentarios del día de hoy. Es que Adriana también está emocionada, nos contagian esa emoción de las chicas, y con esa emoción me gustaría que cada una hiciera una recomendación a los compañeros que nos están viendo, que a lo mejor dicen, híjole, a mí sí me gustaría practicar algo, a lo mejor voleibol, a lo mejor otro deporte, pero como que me gana la flojera, como que, híjole, es que es perder los fines de semana o perder muchas cosas. ¿Qué les recomendarían? Vamos a empezar de este lado. ¿Qué le dirías a los compañeros para que se aventuraran a entrar a algún deporte? Pues yo soy muy floja en lo personal, pero también me gusta el deporte y yo creo que me divierto más estando jugando con alguien que pues estar en mi cama acostada. Sí, luego lo disfrutamos, pero cualquier deporte es bueno, no solo el voleibol, también hay básquetbol, fútbol, y pues sí hay que practicarlos. Se van esas costumbres de practicar un deporte. Bien. Que si les gusta algo, no lo abandonen, sean perseverantes, practiquen, sean responsables en lo que quieren. Bien. Bueno, también es tener motivación, arriesgarte a lo que quieres y no quedarte simplemente con decir, no, pues quiero entrenarlo, sino que tener motivación para aprender un poco más y pues que te arriesgues aunque te dé miedo las cosas. Bueno, yo les diría que no crean que es una pérdida de tiempo, sino que en realidad disfrutas mucho el deporte y puedes tener nuevas experiencias, como viajar, conocer nueva gente, y pues te ayuda mucho. Pues mi consejo es que si tú quieres hacerlo, lo hagas, que no dejes que nadie te diga qué puedes hacer y qué no. Todo está en ti, y si eres flojo, pues que se te quite, porque empiezas a practicar algo y te empieza a gustar tanto que no quieres dejar de hacerlo. Y nunca rendirte ante las pérdidas. Ok, fíjense qué importante lo que decías, ¿no? De pronto también eso nos desanima, ¿no? Ay, pero pues es que si voy a perder desde el primer partido, o como decías, a lo mejor al principio no somos buenos, pero es situación de constancia. Bueno, chicas, pues se nos fue muy rápido el tiempo, la verdad es que estábamos aquí disfrutando de la conversación de las chicas de la técnica 29, pero vamos de nuevo al chat porque allá también tienen mucho que decir. Por favor, Adrianela, ¿qué nos dicen en el chat? Ahí está, no tenía prendido el micrófono. Efectivamente, pues la 29 ya les manda muchos saludos, muchas felicitaciones y dice, saludos a todas las chicas, una gran representación de la técnica 29 y felicidades al profesor Vicuña, su entrenador. Ah, que no hemos hablado de los entrenadores. Pero bueno, ya que vamos a terminar el programa, pues me gustaría que tuvieran estos minutos para que pudieran enviar sus saludos y agradecimientos a todas estas personas que los han apoyado ahora sí que a lo largo de su carrera, ¿verdad? Vamos a empezar ahora de este lado con Fernanda, para que envíes tus saludos hacia la cámara, Fernanda, por favor. Pues yo le mando un saludo a Eduardo, a Nancy y a Isela, a Vicuña, que está aquí. Que es su entrenador. También le mando un saludo a Eric. Y ¿puedo mandar agradecimiento? Claro. Y un agradecimiento muy grande a Isela, que es otra entrenadora que tengo. Gracias por darme esta esperanza en cualquier deporte. Bueno, yo quiero agradecer a mi anterior entrenador, que es Héctor, y pues a nuestros entrenadores actuales, a Vicuña y a Eder. Bueno, yo le quiero mandar un saludo en general a toda la Escuela 29 por su apoyo hacia nosotras y pues también al director Carlos Silva. Claro, a su director, muy importante, ¿verdad? Al director de la Técnica 29. De este lado, por favor, los saludos. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros entrenadores, Edgar y Vicuña, por habernos enseñado desde el comienzo y haber sido tan pacientes con nosotros, a mi hermana Jimena y mamá Araceli y Ricardo. Fin. Yo le mando un agradecimiento a mi ex entrenador Paco y a mis entrenadores Vicuña y Edgar y Eric, y pues a Agustín y Tere, que siempre me han apoyado en esto.
Pues bien, esto fue nuestros alumnos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Y bueno, me gustaría que para el final del programa, y ya que lo mencionaron todas, pasaran los profesores, por favor, por aquí detrás, que ellos sí vinieron, están aquí, están echándole porras a las alumnas desde detrás de cámara. Por favor, si les prestan ese micrófono para que ellos también puedan enviar sus saludos, ¿verdad? Primero, pues presentarlos, ¿verdad? El profesor Víctor. Víctor, que es el famoso profesor Víctor Vicuña, ¿verdad? Sí. Que mencionaron todas las chicas. Por favor, sus saludos. Sí, bueno, mando unos saludos a los compañeros que han participado en el apoyo a las chicas, a toda la Escuela 29, al director Carlos Silva González, al maestro Eric López Ortiz, a la subdirectora, al coordinador, y a mi compañero Edgar, y a Eric, que nos ha apoyado mucho. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Edgar. Yo quiero agradecer a todos los alumnos de voleibol, porque son muy buenas todas, muy buenos sentimientos, nos agradecen todos, son buenas chicas y tenemos un gran equipo. Muy bien, pues les agradecemos también a los profesores de estar aquí y pues esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel y nos vemos la próxima. No se vayan porque ya comienza Canto y Palabra.